Beatriz Dubreusli, amigos, bienvenidos a una clase de búlgaro más. Si no se han suscrito, rapidísimo, píquenle, porque tenemos mucho más lecciones de búlgaro. Lección de hoy, vamos a ver los números del 1 al 20 tan útiles si es que ustedes están comenzando a aprender búlgaro o si tienen ciertas nociones, porque les voy a pasar algunos tips. Quédense conmigo. Amigos, quiero aclarar que hay dos maneras de decir los números, comenzando por los números del 1 al 20. Esto es bastante importante porque me han preguntado muchísimas veces por qué de cierta manera cuando lo ven escrito se pronuncia de una manera o se alcanza a leer de una manera y por qué cuando han escuchado algún búlgaro los números suenan totalmente diferente. Otra de las cosas que quiero ser bastante claro y despejarles de duda son tres palabras que en búlgaro causan muchísimo problema. Una de ellas es nomer, número dos es chisuo y número tres es cifra. Estas tres palabras, amigos, causan muchísimo problema para aquellas personas que estén comenzando a estudiar los números, sobre todo porque si hacemos una traducción literal de estas tres palabras, pues realmente las tres van a significar números. Pero en realidad, amigos, tienen diferentes usos, son bastante sencillos entenderlos y muchas veces en un contexto a otro pueden servir. Una de las dudas es como si yo les dijera numerite del 1 al 20. Numerite del 1 al 20 no existe, suena un tanto a búlgaro, pero en realidad no estamos diciendo nada. Es más común que digamos numera, pero les explico un poco. Esto sirve muchas veces para saber códigos, numer, código, o muchas veces numer va relacionado con placas de automóvil, amigos. Es decir, esto es bastante complejo, pero en realidad nomer lo usamos mucho para algún tipo de serie, algún tipo de seriado, algún tipo de código, o incluso el código como el código de población que alguna persona pudiese tener. En el caso de chisuo o chisuata, es justamente los números del 0, en este caso hasta el infinito, que son justamente los números que vamos a aprender el día de hoy. Es decir, aquellos números con los que podemos aprender a contar. Chisuata, en este caso, podemos aprender no solo del búlgaro, sino de cualquier otro idioma. Y en cuestión de cifra, amigos, hay que ser bastante específicos. Cifra tiene que ver con los números del 0 al 9. No se compliquen, amigos, no son formas muy difíciles. En realidad, esto, si ustedes lo dominan, se van a dar cuenta que está hecho para que ustedes puedan hablar con mayor soltura, con mayor rapidez y realmente puedan ser fluidos. Así que sin más, comencemos con los números del 1 al 10 y posterior con los números del 11 al 20. Así que 1 es etno, etno. 2, dre, dre. 3, tri, tri. 4, aquí aclaro, la manera en cómo se escribe se pronunciaría chetiri, la manera en la que se pronuncia normalmente es chetri. Repito, chetiri, chetri, chetiri, chetri. Chetri, les recomiendo, las personas lo van a entender sin ningún problema. Continuemos con 5. 5, bet, bet. 6, chest, chest. 7, sedem, sedem. 8, osem, osem. 9, devet, devet. 10, deset, deset. A esto yo le agregaría el número 0, que se dice nulo, con esta L tan característica y tan fuerte. Por eso les recomiendo, vean muchísimo el primer video, les voy a aclarar, la L es de esas cosas que deben de mejorar constantemente si es que quieren perfeccionar su pronunciación.
porque es bastante dura, muy diferente a la L que se dice en español. La L en español es bastante suave, la L búlgara se hace apretando la lengua y diciendo L, L. Prácticamente carece de un movimiento, pero es bastante fuerte para que ustedes puedan decir nulo. Nulo sería cero y con esto ya podemos decir cuál es su número telefónico. Conocido esto, ya podemos hacer la siguiente pregunta, que sería ¿Kukuf et telefonat ti? Un poco difícil, pero practiquemos. ¿Kukuf et telefonat ti? Esto significa ¿cuál es tu número? Y se contesta telefonat mi e. Telefonat mi e. Así que a practicar mucho esta frase con, en este caso, cifrite o chisuata del 0, en este caso al 9, para que ustedes puedan decir los números. Y es donde entra la parte interesante con los números del 11 al 20. ¿Por qué interesante? Porque aquí es en donde todo mundo se divide y es donde los problemas comienzan. ¿Por qué? Porque hay una manera en la que se escriben los números y otra en la que realmente se pronuncian. Amigos, yo les quiero evitar esos problemas. Realmente eso es bastante confuso para las personas que están aprendiendo el idioma y sobre todo búlgaros. Porque si ustedes quieren ser bastante estrictos, pues se tienen que aprender las dos formas, pero realmente nadie los usa. Nadie los usa, van a la calle y nadie va a decir los números tal cual se escriben, sino que van a hacerlo de una manera corta. Por eso es que hay una manera escrita y una manera en la que se pronuncian. Y aquí es donde hay un problema entre el 11 hacia el 20. La manera en la que el número 11 se escribe y se pronunciaría sería Idinadeset. Idinadeset. Idinadeset suena un tanto raro, un tanto extraño para nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados a decir Idinadeset. Idinadeset. Se escribe Idinadeset, pero en realidad decimos Idinadeset. Así que amigos, voy a aclararles la manera escrita y la manera al último de cómo se pronuncia. Se van a dar cuenta con el paso del tiempo que estas maneras van a ser mucho más fáciles de que ustedes las puedan pronunciar. Así que, no importa, comencemos de nuevo con el número 11 y de ahí voy a ir hasta el número 20 una vez ya aclarado esto. El número 11, como ya habíamos dicho, de la manera escrita es Idinadeset y se pronuncia Idinadeset. Idinadeset, Idinadeset. Número 12, Vanadeset, Vanadeset. Vanadeset, Vanadeset. 13, Trinadeset, 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 Trinadeset. Creo que Trinadeset es mucho más fácil, amigos. No sé por qué nos complicamos tanto, pero así son las cosas. 14, Chetirinadeset, Chetirinadeset, Cheternaiset, Cheternaiset. 15, Petnadeset, Petnadeset, Petnaiset, Petnaiset. 16, Chestnadeset, Chestnadeset, Chestnaiset, Chestnaiset. 17, Sedemnadeset, Sedemnadeset, Sedemnaiset, Sedemnaiset. 18, Osemnadeset, Osemnadeset, Osemnaiset, Osemnaiset. 19, Devetnadeset, Devetnadeset, Devetnaiset, Devetnaiset. 20, Dvadeset, 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 Dvadeset. Amigos, como ustedes se pudieron haber dado cuenta, esto es un tanto difícil, debo reconocerlo, hasta para mí es un poco trabajoso, y eso que estoy acostumbrado con el idioma, pero es bastante conocido que tanto la forma escrita es muy diferente de la forma hablada. Lo que les aconsejo es que pongan en práctica lo siguiente. Les voy a dar los números del 1 al 20 de corrido de la manera en la que debiesen de ser hablados y pronunciados para que cualquier persona con la que estén hablando no tenga ningún problema. Comencemos. Et no, dve, tri,
Chetri, Pet, Shest, Sedem, Awesome, Devet, Deset, Idinaiset, Dvanaiset, Trinaiset, Četrnaiset, Petnaiset, Šestnaiset, Sedemnaiset, Osemnaiset, Devetnaiset y Dvaiset. Ahí tienen, amigos, los números del 1 al 20, como deberían de decirse en búlgaro. Aclaraciones finales, amigos, es importante que ustedes revisen bien que tienen cierta lógica los números, en este caso del 11 al 20, simplemente por agregarles algunas cuestiones de palabritas. Una de esas palabritas es este deset. Tenemos como uniones de palabras como el Četrnaeset, ¿no? Agregando el 10, y esto les puede ayudar muchísimo para que ustedes aprendan. Esto sería todo por la lección de hoy. Les aconsejo que pongan en práctica la pronunciación, número 1, de estos números. 2, hagan ciertos ejercicios en los cuales ustedes vean una cantidad de números y los digan del 1 al 20 lo más práctico posible. Amigos, esto es todo por mi parte. Nogo Bivogudario. Y no se pierdan el próximo capítulo de esta serie, en donde revisaremos los colores. Amigos, nos vemos en la próxima. Yo soy Alexander Svestarov y suscríbanse para más videos sobre Bulgaria. Nos vemos en la próxima.